信長は雑賀衆を討ち紀州を平定した。畿内で彼に逆らう者はいなくなった。信長は天下布武の総仕上げとして光秀、秀吉、勝家らを軍団長に任命、全国各地を制圧させた。そして自らは毛利を攻める秀吉に加勢すべく、わずかな手勢を率いて京の本能寺に入った。その夜、深い闇の降りた京の道を本能寺へと向かう一軍があった。織田の将、本能寺の変。木をたがえて咲く奇妙な花よ、この桜を植えし時にいた長政はすでになく、久秀もいた。次は誰が来るか。申し上げます、明智光秀様、ご謀反。そうか、うぬか。敵は本能寺にあり。Bueno, ya toca el final, la rebelión, en el incidente en Honoji. Digo rebelión porque es que es una rebelión básicamente. Mitsuhide se rebela contra Nobunaga por fin, después de ver todo lo que está haciendo. Por lo visto, Mitsuhide, que siempre parece que es ahí el guardián super leal y el general super leal a Nobunaga y todo esto, por lo visto llevaba un tiempo planeando la rebelión contra Nobunaga, porque se le va un poco la cabeza y le gusta mucho prender fuego a las cosas, y nada más que por eso, probablemente. Para esta partida voy a utilizar, bueno, Mitsuhide se une a todo el bando este de la rebelión para enfrentarse a Nobunaga, los que nos hemos estado enfrentando a ellos en todo momento, y lo tengo en nivel 1, pensaba que lo voy a utilizar en alguna otra partida, pero se ve que no. De vez en cuando confundo las partidas que hago para practicar con las partidas de verdad. Pensaba que ya tendría algún nivel con Mitsuhide, pero está aquí a nivel 1 todo nuevo. Como siempre, les he puesto algún arma a la gente que voy a utilizar. Para esta partida, vale, bueno, tengo para elegir a Mitsuhide, evidentemente a Gracia, que creo que es... No recuerdo exactamente la relación, el parentejo que tenía con Mitsuhide y Akechi, debe ser hija, sobrina o alguna cosa así. Pero... aquí es una cosa que, bueno, Gracia, Munenori, Magoichi, Motochika y Kososo, creo que te llamabas, eres nueva, así que me va a costar aprenderte tu nombre. Y este era Munenori, ¿verdad? Sí, este por lo visto no me lo he inventado, menos mal. Aquí empiezo a tener un problema con los diseños de los personajes, porque Magoichi está bien, o sea, Magoichi, Mitsuhide. Tengo siempre un problema entre distinguir entre Magoichi y Mitsuhide, nada más que porque el nombre suena un poco parecido. Me pasa de vez en cuando, a veces, no lo sé por qué. Aunque no tiene nada que ver el personaje uno con otro. Cuando tú piensas en Mitsuhide, piensas en el típico samurái tal cual, el prototipo de samurái, el samurái un poco genérico. Tú cuando piensas en el arquetipo de samurái, piensas en algo como Mitsuhide. Aunque nunca jamás haya jugado al Samurai Warriors ni nada, te imaginas una cosa así, ¿vale? La armadura bastante a lo estilo de samurái normal y corriente, a lo mejor un general un poco alto, pero armadura de samurái, tal cual. Aquí ya empezamos a meter cosas raras, porque Gracia y estos dos, ¿qué? No entiendo el diseño que les han metido, no lo entiendo, de verdad. Que les hayan metido un estilo gótico extraño, bueno, y o fiebre disco, de
Fiebre de sábado noche, no. Me gusta más Samurai Warriors que Sengoku Basara, generalmente porque son un poco más realistas, un poco menos absurdos, pero luego empiezan a meter cosas como esta, en las que ya no sé qué opinar. No tiene sentido que esto se encuentre aquí. Se han pasado un poquito. Se han pasado un poco con los diseños. Ojalá hubieran tirado un poco... Ya digo, Mitsuhide han hecho una cosa normal, que aún así tiene su propio estilo, pero una cosa que dices, vale, más o menos pegaría dentro de la época en la que se encuentran. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, el gótico japonés que tienen envidia de no haber podido tener nada gótico en Japón y ahora se han puesto a vestirse así, lo más estrafalarios posibles. Es que es una cosa un poco extraña. Si se han basado en alguna cosa japonesa, a mí me sorprendería. Mira todos los pinchos ahí. Me pierdo. En cuanto me ponen delante a estos tres. Tienen su propia historia, me parece. O sea, que ya los tendremos que ver en el futuro más, pero es una cosa total y absolutamente absurda, en mi opinión. Pero vamos, no pega mucho aquí. Digo, prefiero Samurai Warriors a Sengoku Basara porque hacen las cosas un poco más normales, no se pasan tanto. El ejemplo más claro es Mitsuhide. Mitsuhide aquí es un samurái. Mitsuhide en el Sengoku Basara, no sé qué, es una especie de... Es una especie de emo raro, extraño, con dos guadañas, porque sí, con la piel más blanca que la leche. No sé. Es una especie de Dante de la nueva generación. Y aquí es una cosa que mola bastante, la verdad. ¿Cómo iba diciendo? Voy a coger para esta partida a Mitsuhide y a Motochika, porque es el líder un poco del bando este, en mi opinión. A lo mejor Magoichi, pero Magoichi ya lo he usado. Y nunca podemos tener... Este tío utiliza un banjo como arma. Creo que es una especie de guitarra japonesa que tiene su propio nombre. Da igual, es un banjo. En mi opinión es un banjo en el que toca unos solos de guitarra eléctrica y te cagas, por cierto. Ahora veremos los ataques. Otra cosa más que no sé si sabréis. Espero que no haya vídeo. ¿Va a haber vídeo? Hay vídeo. Más o menos. Escena de esta en la que habla la gente. Me callo.超速元地下、土佐より健三。なんで私までしかも、とって。元地下だ。それに故障症だ。四国州が揃い踏み。なぜここに。友の抗う魂、俺の反骨魂と共鳴し、駆り立て。そして気づけば俺は 本能寺にいた。すべては魂だ。友よ。わかりました、元地下殿。魂ではお前にも分かっているはずだ。男って本当にバカばっかり。ああ、もう。ここにいる私もバカよね。付き合ってあげる。でも 天下取れたら報酬は高いわよ。上等。抗うぞ。誠実に。 Vale, no sé de quién habló, pero seguro que era súper interesante. Voy a equipar las cosas a la gente. Como ya digo, como estos últimos vídeos, les he puesto armas algo mejoradas para quitar más. Tienen nivel 1 los personajes. Esta es la última partida. Si sale esto bien, puede ser un milagro. Bueno, tampoco es tan difícil el juego, la verdad. Pero bueno, esta partida es complicada. Nos estamos metiendo de lleno en la boca del lobo, y por lobo quiero decir Nobunaga. Y no es agradable. Le huele el aliento, por lo visto. Una cosa. Motochika. Chousokabe, que se llama. Si la gente que viera Warriors Orochi lo sabrá ya. Me voy a referir a él como Motochika Choco Suave, nada más porque me apetece a mí. Si os resulta súper ofensivo, ya podéis ir cortando el vídeo o mutearlo o lo que queráis, porque para mí Motochika es Motochika Choco Suave de toda la vida. Se me olvida equipar los objetos, pero bueno, tienen los de la partida anterior, no debería ir muy mal. La inteligencia artificial del juego no es extremadamente buena, pero lo más probable que vaya a hacer, porque fijaos la poca vida, que no quito demasiada vida, lo más probable es que cuando haya muchas tropas me ponga a hacer Godspeed o
Shinsoku, que se llamaba aquí, o Shinkoku, o como fuera, lo de darle al triángulo mucho para ir así rápido. Para barrer tropas, porque no me gustaría que me mataran y tal. Estaría feo. Porque tendría que repetir la partida desde el principio. Vale. Más triángulos, bien. Creo que... bueno. Pensaba, de verdad, pensaba que ya había utilizado a... a Mitsuhide antes. Pero... como... parece que no, lo utilizaré un poco. Pero quiero mostrar a Motochika un momento. Quiero mostrar a Choco Suave. ¡Choco Suave! Tócales un solo de guitarra. Espérate. ¿Cómo era? Bueno, los otros... dejarme ver porque no me acuerdo de los movimientos de este... hombre, llamémoslo así. Pero... ah, demasiados... demasiada gente ahora mismo... con super armadura. Necesito matar al tío este de la zona y se me están echando ya las narices. Esto es tocar la guitarra. Ay, no, tengo que hacer el super ataque ahora después, por cierto. Más triángulos, bien. Porque el super ataque... no, lo voy a utilizar aquí nada más que para que se vea. Mira todos los efectos de luces que se ha traído al concierto y qué corta de rollo más grande. ¡Yay! Estupendo, fantástico. El diseño del personaje es raro y todo eso. Lo que pasa es que por lo menos compensa porque los ataques son bastante entretenidos. Y por cierto, el Shinsoku de este, lo de ir con el triángulo para adelante todo el rato, está bastante cheto porque fijaos el área que ocupa, la tontería de las ondas sonoras. Es bastante útil. Los movimientos son entretenidos de utilizar, la verdad. Ya digo, es bastante original el personaje, lo que pasa es que a veces se pasan de original. Porque ir tocándoles la traviata por ahí a la gente, pues es un poco extraño. Y no, la verdad es que... ¿Choco Suave está desde el Samurai Warriors 2 o desde el Samurai Warriors 3? Porque no lo consigo recordar. Puede que esté desde el Samurai Warriors 2 Stream Legends. Eso tendría sentido. Me suena de que lleva ya tiempo, la verdad, el personaje. No, tiene que llevar desde el Samurai Warriors 2. Porque en el Samurai Warriors 2 Stream Legends metieron a Gracia. Y creo que estaba... este tío está desde antes que Gracia. Casi seguro. La verdad es que para una pelea de tanta importancia... no tengo gran cosa de comentar. Las mecánicas del juego ya las hemos visto. No hay nada nuevo. Los típicos objetivos la mayoría de las veces se entienden bastante fácil. Aunque el juego está en japonés, por lo menos han hecho bastante fácil que se entienda qué es lo que hay que hacer. Y lo de las flechitas también ayuda. Tú estás más cerca. Vamos a ir avanzando con Choco Suave. Porque tengo que ir a objetivos que no estoy yendo. Y tendría que estar eliminando a todas las zonas estas para hacérmelo más fácil. Es lo que voy a hacer, si no es que lo voy a lamentar. Tengo que eliminar a toda esta gente porque le están dando super armadura a todos los enemigos. Y a los enemigos normales no hay problema, pero a los jefes ya está feo. O bien, dame más combos que soy un poco triste, más Shinsoku, bien. Vamos a tocarle la vela personalmente, con el culo totalmente tocando la guitarra. Ya digo, no hay gran cosa, estamos traicionando a Nobunaga, eventualmente, sabemos que estamos en el bando de Nobunaga, algo se prenderá fuego. Voy a intentar aprovechar todas las instrucciones que pueda, la verdad es que me van a ahorrar bastante tiempo y esfuerzo. Mitsuhide, ¿a por quién pijo estás yendo? Ves a por el objetivo, te toca. Esto a lo mejor va a ser un poco aburrido de ver porque como tengo muy poco nivel voy a abusar el Musu de formas súper exageradas. No vais a ver lo bueno del Samurai Warriors es que de vez en cuando consigues ataques puedes inventarte combos, puedes hacer combos y dejar a la gente más o menos
haciendo equilibrios con ella en el aire una buena temporada, pero ahora mismo tengo tan poco nivel y no me quiero arriesgar demasiado. No va a haber muchos combos. Vamos a matar a este tío porque estamos lejos de donde tendríamos que estar. Voy a tocarle, voy a poner directamente los focos de discoteca. No me voy a molestar demasiado. Esta gente tiene que morir. Está viva y eso es una afrenta que no se puede perdonar por algún motivo. ¿Se ha muerto ya? Creo que sí. Vale, podemos irnos. Como ya digo, voy a intentar eliminar a todas las zonas. Esta es lo de Gracia, es una cosa muy extraña porque el diseño de Choco Suave siempre ha sido más o menos así. Un poco dando el espectáculo. Pero Gracia no, Gracia nunca ha tenido el diseño este estrafalario que le han puesto ahora, que parece que se ha escapado no sé muy bien de dónde. Quiero ese arma. También, las armas que te dan, cuanto más avanzado estés en la historia, la partida esté un poco más avanzada, suelen ser mejores. Y la más dificultad que lo pongas, evidentemente, que hay cuatro dificultades. Fácil, normal, difícil y caos. O no sé qué nombre tiene aquí, o súper difícil. A lo mejor le han cambiado el nombre. Estoy jugando en normal toda la historia, eso supongo que lo diría al principio, pero para que lo sepáis. Así que las armas que me van a dar no son muy buenas, pero las armas que saque de aquí probablemente ya empiecen a ser algo buenas para poder intercambiar con otra gente para futuras historias, hacerlo un poco más fácil. Y me gustaría que te dieran combos, por cierto, Mesuide, porque tú también tienes algunos combos que molan bastante al final. Y no piensas subir de nivel. El combo ese que acabo de hacer luego se alarga bastante y es bastante bueno. Odio a esta gente. Vamos a hacer una cosa. La gente que está todo el rato cargando. Ah, toma por culo. Voy a hacer el super ataque especial. Aquí hay un tío que tengo que matar. Y un montón de gente que está también mejor muerta que yo. Digo, super tópico samurai. Lo de desenfundar la espada y que todo el mundo muera por algún motivo no especificado. No tengo nada en contra. Esos ataques siempre molan. Quedan espectaculares. Y estoy empezando a pasarlo mal con Mitsuhide. Menos mal que hay vida por aquí cerca. Ajá, bien. Un segundo, más triángulos. Que a este tío en realidad no lo tengo que matar por nada, pero es que se ha puesto en medio. A ver. Tú estás con un objetivo. No, padre. Vamos a hacer una cosa. No. La estoy liando. Tú te vas a ir aquí y yo voy a ir a por el de arriba. A ver un momento. Hay dos zonas marcadas en el mapa. Ah, no. Supongo que serán zonas que tendremos que ir ahí para que se abran, probablemente. Ahora iré para allá. Primero te voy a eliminar a ti, no voy a comer mucho la cabeza. Espero haber acertado. Más o menos. Está en una zona liada, ojalá lo hubiera quitado al enemigo para que se chetaran la gente. Vale, y ahora Choco Suave ya llega hasta aquí, estupendo. Y eventualmente la idea es que estamos abriendo las puertas del castillo porque Nobunaga, como valiente que es, pues está diciendo que lo ve todo mejor desde bastidores. Creo que está observando cómo masacramos a las tropas de formas totalmente irreales. Me han hecho aquí la emboscada, padre, no me está dando cuenta. Buenos días, caballeros. No me gustaría que me matéis a mi Suide cuando no miro. Au, 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 o cuando sí miro. Para más... No voy a clavarme la cabeza. Vamos a utilizar los poderes que para algo están.
Ah, ya tengo este ataque. Vale, voy a spamear este ataque porque es bastante bueno. Necesito... Ah, mira, está por aquí. ¿Qué haces, Choco Suave? Espectadoreando aquí como mata a la gente. Puedes haber venido antes. Y móntate en el caballo que así no avanzamos. Voy a tener que irme abriendo paso por aquí, por la parte de arriba. A ver. Eso es. Besa por ese. Ah, esto es importante. Voy a matar a estos dos generales, pero ese general de ahí lo voy a tener que matar con mi Suide. Tienen que tener escena. En otros juegos siempre ponían que tenían mucho respeto mi Suide a Ranmaru. Por mucho que aquí en este juego lo hagan como que es un mujer-hombre. ¿Está yendo mi Suide donde tiene que ir? Parece que más o menos. Ah, Puerto, este tío con R1 tira bolitas que cuando hacemos algún ataque que utilizamos el poder de la música explotan y creo que no se ha visto. Pero esto siempre, esto casi siempre ha sido su ataque, hacer que exploten las bolitas. Que podías dejar varias, aunque ahora las lanza todas a la vez aparentemente. Me está queriendo robar el protagonismo Choco Suave y no quiero. Me había pedido yo antes al guardia... Espérate, ¿estás con otro tío? Encárgate de él, no me importa. Voy a ir yendo yo ya a por Ranmaru, porque es evidente que tenía que ser Ranmaru. Buenos días, Ranmaru. Ya, por algún motivo, ya se ha prendido fuego algo. No hemos visto a nadie, no hemos visto ningún mensaje que diga que se va a prender fuego o algo, pero... cuando estamos con Nobunaga, aunque sea solamente por proximidad... a las cosas se les prende en fuego. Mucha obsesión con el fuego tienen esta gente. Todo se tiene que prender fuego en algún momento. Aunque siempre da ese efecto dramático de ver cómo se prende fuego a todo. Lo que pasa es que me quitan vida cuando estoy en zonas con fuego. Entonces ya no es tan divertido. ¿Será hijo de perra el guardián este? Voy a ver si puedo limpiar un poquito. Porque está... hay más gente de la que pensaba. Gracias a Dios. Choco Suave, ¿estás por aquí? Porque tenemos un problema de plagas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está...? Este, vamos a hacer un ataque doble y ya está. Nos vamos a terminar más pronto. El musu de este tío para limpiar tropas es buenísimo. Lo que pasa es que claro, si no hay nadie alrededor, pues como si no hiciéramos nada. Vale, voy a dejar a mi Suide ahí. Voy a ir a por los otros dos generales. Estamos eliminando todas las tropas importantes de Nobunaga. Nouhime ha salido por ahí también, que quiere un poco de Gresca, que no le gusta que le dejemos fuera de los conflictos estos. Y enseguida, tengo que matar estos dos objetivos y otros dos con mi Suide y enseguida te damos lo que necesitas. Ah, coño, que están aquí, que estoy yendo por la gente que está encima de las torres. Quis quitarte de en medio, que no me dejas hacer el triángulo. Pesado, que eres un pesado. Demasiada gente. Más cuadrados, tampoco vienen mal. Bien, me gusta ese ataque. Bastante área. Yo estaba aquí ignorando a los objetivos que tenía que haber matado hace un rato. Porque pensaba que eran los generales por algún motivo. Y mira que pone encima de la cabeza bien grande. Soy el objetivo. Lo mismo, están ahora mismo a la par. Me están dando los mismos ataques con uno y con otro. Choco Suave, Choco Suave. No corras. Espérate un momento, no. Puede ser. Esto es Nouhime, vale. Para ti Nouhime. No es más cabrona de lo que parece. Voy a hacer todo porque estoy en poco nivel y la tía mete. Es prácticamente el subjefe. Después queda Nobunaga y ya está. No pienso, no me la voy a jugar. De hecho, toma un poco de esto. Le voy a dar la serenata.
Maravilloso. Y mirad la vida que le ha quitado. No tanta. Tal vez tenía que haber hecho el... Oh, bien, gracias a Dios. Las ejecuciones siempre al rescate. El concierto personal. Ahora mismo está irremediablemente enamorada de mí. O sea, después de una serenata semejante, no hay nada que pueda hacer. Ya no es cosa suya. Ya no tiene voluntad. Probablemente, de todas formas, le hayan explotado los tímpanos por dentro y esté muerta para siempre. Así que no hemos sacado tampoco demasiado. Misuide, creo que nos han abierto la... No nos han abierto la puerta, pero eventualmente, así que campéala. Está hablando la gente de sus cosas. Buenas, Nobunaga, ¿qué te parece? Porque te has traído a la gente de los fusiles, eso es jugar bajo. Te has encerrado en la habitación esta fortificada con los de los rifles. Eso es jugar sucio. Vale. Chocosuave, ¿dónde pijo estás? Chocosuave se ha ido, me ha traicionado. Quería hacer un ataque musu doble y me voy a quedar con todas las ganas. Una cosa que no he mostrado todavía, a lo mejor sería bueno mostrarlo. Dios, es que es totalmente injusto. Estoy en 900 muertes. Cuando llegas a las 1000 muertes con cualquier personaje, vale, no vale que sea un total entre los dos personajes, te chetan literalmente. Voy a mostrarlo, ¿por qué no? Uy, que no tengo... Perdón, joder, tu padre. Pensaba que tenía el Renbu lleno y no lo tenía lleno. Estaba intentando hacer el Renbu. Voy a mostrarlo. Tal vez sea una buena cosa que mostrar en el último vídeo de la historia de los Oda. Voy a irme un momento nada más que a eliminar tropas solamente para mostrarlo. Porque es interesante. Voy a utilizar incluso el especial este. Voy a malgastarlo. Para que se vean las cosas que te dan. Fijaos en la velocidad a la que ataco, por cierto. Esto es importante. Y hay menos gente de la que pensaba. Quería que con el grupo este subiera al 1000 ya, caballo, por favor. Ayúdame. Con estas tropas debería haber suficiente. Hay que conseguir matar a 1000 con un solo personaje, pero aún así merece la pena. Un poco más. Si lo hubiera planeado un poco antes, a lo mejor podría haber matado a más gente. No me digas que me van a faltar. ¿Alguien? Wow, no me lo puedo creer. Aposta no sale. Si lo hago aposta no me sale. Tiene que haber... Ah, bien, hay dos soldados tontos por aquí. 1000, vale. Se ha visto arriba del personaje, más todo para siempre, menos vida, pensaba que me daban vida también. Ya tengo la vida también. Tengo Renbu infinito, o sea, puedo estar en el modo cheto este el tiempo que quiera, me muevo a más velocidad, ataco a más velocidad, ataco más fuerte, tengo más defensa, tengo más todo. O sea, ahora mismo soy Jesucristo Superstar. Y esto dura, ¿vale? ¿Veis el objeto este que es con el pergamino nivel 3? Eso dura 30 segundos o algo así. Puedes estar en este modo para matar tropas un montón de tiempo. La verdad es que esto para chetarte, si lo combinas con el objeto que te dé más experiencia, es muy cheto. Y esto está prácticamente roto. Vale, ya se me ha empezado a gastar el Renbu. De todas formas, lo intentaré aprovechar lo que pueda. Lo he malgastado un poco, pero merecía la pena mostrarlo y fallar el ataque especial. Ah, no, le he dado, menos mal. Vamos a hacer la pelea ya un poco justa. Ya me parecía un poco exagerado aprovecharme de ti también, Nobunaga, que parece que eres un demonio que visitando aquí la tierra y subyugando a todos tus enemigos, pero en realidad eres una buena persona y no quería que fuera súper injusto tampoco. Así queda mejor, más espectacular y más bonito. ¡Ah!
は気づきました。私は蘭丸を切りたくなかった。あなた、超えたくなどなかった。無価値。信長様。光秀、最後まで背き切ってみせい。信長様。天正十年6月、織田信長は本能寺の炎に消えた。Hemos terminado la historia de Nobunaga, bueno, de los Oda. Como nota final, no me gusta mucho. Ay, me ha faltado alguna misión que tenía que hacer solamente con esta persona. Ups. Bueno, como nota final, no me gusta mucho el detalle de que. Mitsuhide no mata a Nobunaga, porque en los otros juegos sí que le mata, sí. La pelea siempre es en el castillo incendiado, eso siempre. Es una cosa que ocurrió en realidad. El castillo lo incendiaron para asaltar a Nobunaga y para encerrar a Nobunaga y para poder matar a Nobunaga. Y generalmente siempre es con Mitsuhide, vas a por Nobunaga y lo matas en el castillo incendiado después de hacer la pelea ahí super peliculera, super guay. Pero lo matas, vaya que si lo matas en otros juegos. Aquí lo han dejado un poco como, pues... me has ganado, me suicido en el fuego por algún motivo probablemente súper profundo que no puedo entender porque sigue estando el juego en japonés y es una cosa que me gustaría saber, pero ya saldrá en inglés y lo traduciré al español como más o menos bien pueda. Nada más, voy a ver las recompensas que me han dado. Esto corta un poco ahí el momento dramático y la tensión del momento, sobre todo viendo al tío con el banjo tocándonos espérate. El elemento amarillo, hay un elemento amarillo que está muy cheto, pero no es ese. Me había emocionado, pensaba que me habían dado una arma cheta. Elemento explosiones, nada nuevo por aquí, eso es bueno. Nivel 2 de que no se me gaste el Renbu, que como ya hemos visto está muy cheto. He terminado una historia, me desbloquean personajes para utilizar y créditos. Creo que no me queda nada más que decir. Voy a dejar los créditos... por respeto un poco a todos estos japoneses. Y me despido aquí. El próximo día empezaremos la historia de Takeda, que probablemente sea más interesante porque Takeda tiene a todos los protagonistas, a todo el mundo que le gusta a todo el mundo. No sé, el juego este tiene siempre en algún bando, en todos los bandos tiene algún personaje que te gusta. Es lo bueno que tiene. Son bastante variados. Pero me voy a callar, podéis escuchar estas flautas japonesas y probablemente algún tambor de guerra, no me acuerdo. Nos vemos el próximo día con la historia de Takeda, la primera misión, que ahora mismo no recuerdo cuál es, así que lo descubriremos entonces. Va a ser Kawana Kajima, siempre es Kawana Kajima. Lo voy a decir ya, va a ser Kawana Kajima. Nos vemos entonces, hasta luego.